Bueno, Oye, aquí tenemos un misterioso cuento ¿cómo de va su cuento? Carla. ¿Cómo fue el cuento? Quiero ver de verdad. Vamos, vamos. Cuéntelo. Mentira, ¿cómo va de verdad? No, 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 dígalo. Que aquí este lugar se conoce como el Llorasangre, porque es la cuestecita y hay un palo que dicen que llora sangre. Vamos a ver si es Ya lo verdad. conoce, apúrese, Así vamos se llama el palo. Apúrese, a ver, mira. No, en las el palo. tardes bellas quedó, ya quedó, bella, Vaya. Mira aquí para abajo, qué bonito. Qué bonito. Vamos para una bajada. Aquí es otra parte de la Concepción, cerca de Torula. Este es Y otro. vamos para allá, que el cerro. Vamos Vamos a rumbo turistear. allá, Vamos a buscarlo un turismo. donde está ese palo que estoy apuntando allá, vamos a llegar. Al turismo verdeado. Donde está lo más verdecito Ay, allá. pero cómo sale el agua de Vamos esa en busca cascada, de no puede ser posible. manguitos. Y trajimos chile, y trajimos Ah, pues, chile. ¿quién corría así, Vilma? Hágale. Cuando andaba la María así. Cuando Cuando corría, estábamos es pequeños. cierto que ya corría. Buenas tardes, bella, qué bella, qué bella, qué bella, Para abajo, pues, para para abajo. abajo, para abajo. Así. Y ese poste no lo conseguiste, Para abajo, Jenny. para abajo. Carla, póngala que le dé para abajo, pero de verdad. Vaya, yo la Como sangre. realmente. ¿Cuál es? Este. Vamos a darle una vuelta. Este seco que está aquí. Estamos dando la hoja. Oh. Vaya a arrancarle un pedacito, mamá. Este es el misterioso palo llora sangre que dice Carla. Rojo. Sí. Pero esa mano. Uy, sí, ahí está la sangre, ve. ¡Qué rojito! ¿Es rojita o qué? Sí, rojito. Es Es verdad. verdad. Se la voy a botar. ¿Ve? Viene, pues. Animales de giota, entonces. No, no es. Maldice. Para que vean. Por el otro lado. Sí. Pero aquí se va poniendo más bien. Vieran aquí cómo se va poniendo más rojito, bicho. Con los rojos, los labios de la Vilma. Dejo. Miren de abajo. ¿Quién me va a pasar llevando? Este. Ah, pues sí, es verdad. Tiene No es razón la cara. giote, no es giote. La amarilla, es la amarilla. Mire, amarilla. Sí, hombre, que ya vi. Sí, mira. Sí, es verdad que he aquí ve, sangre. mira la gotita. Muy sangrosa. Vaya. Seguimos en la caminata. Vaya, Carla. Y de aquí falta bastante para llegar a los pocitos. ¿Cómo es la naturaleza? Mira que hay cajadas de mango allá. Arriba. No, ves, aquí ya hay mango. Me cargaron mango. Todos los palos de allá se me han querido echar. No, solo allá no. Ya va perdiendo el sol. Qué gajadota de mango ahí hay. Qué bonito aquí. Ahí para arriba, qué bonito. Primera vez en estos montes. Primerita vez de andar aquí. ¿Y ahí dónde vamos? Más que ya es tarde. Vamos a regresar noche. Ustedes no hay coyotes aquí. Sí. ¿Ah? Vamos para, vamos hay bastante. La de los coyotes. No, chismosa, pa. Del primero hasta la última. ¿Y ustedes detrás de cámara? No, yo no. Yo viéndolas a ustedes estaba. ¿Y esta quebrada es grande, Carla? Sí, ¿cómo es de ancho? ¿Cuál es esta? ¿Dónde va a salir esta? A la hasta allá ahí. Determina. ¿Hasta Torola? Bueno, como Torola está cerca de aquí, va. O sea que esta quebrada es larga. Pero es ancha. No crean que ha de crecer. Ha de crecer fuerte. Puro río, casi. Sí, agua la que pasa. Puro río, hasta que vean. Bye bye. Ahí se pone mojado, fíjate. ¿Verdad que sí? Bien mojado se pone. Sí, ahorita está seco. Gran palizada, mira, por todito. Va descartando de la rama. Qué lindo aquí. Tengo más de dos horas. Quiero un pedo. ¿Cuál es? Qué bueno que dime. ¿Qué te esperas? ¿Eres escoba de pintura?
Escobillas. ¿A dónde hay? No hay aquí. No hay aquí. ¿A dónde hay? Allá por otro lado. ¿Y por qué no vamos allá? ¿Dónde vamos a bajar? ¿Eh? Ah, pues ahí vamos a ver qué yo quiero. Vamos a hacer escobas. Y aquí falta bastante. Un poquito falta. ¿Hasta que lleguemos? Ay, la Virma me va a pegar. Mamá. ¿No comió pan? ¿No comió pan? ¿Cómo no? Tan lejos no me voy a ir, mamá. Ay, no, Dios mío, en qué bosque andamos, Padre Santo. Así nos coman los coyotes, vamos. No, pero a la Carla creo que ya la conocen, no lo va a comer. ¿Ah? A la Carla ya la conocen, no lo va a comer. Uy. Este aire es puro. Lo más lindo de la naturaleza. ¿Por qué lo tienen enganchado? ¿Por marrecho o qué? Por tremendo. A usted le vamos a poner uno ya. ¿Y todo ese barranco lo vamos a subir? ¿Y usted, claro, Dios mío. Ustedes querían caminar. Vamos, arrastrenme. Arrastrenme. Todo lo que sea por comer mangos. Sí. Y habiendo bastante allá abajo. ¿Qué pasa, Boti, que viene ella? Algo va a ser. Nos va a pegar. ¡Curones! ¡Oh! ¡Qué bonito este bosque! Vamos turisteando aquí. ¡Uy! ¡Uy! Por empujones para la Virma. Dime la mano. Qué lindo aquí. Vamos a subir ese parque. De una vez. Son las caminatas que damos nosotros de media hora. No hace falta ir a un mirador. No. Aquí está uno. Allá, ¿le quieres ir a casa? No, ya es del pretil. ¿Del pretil? Pues de que era donde ustedes, no, así que están más abajo. Falta aquí el nivel. No llega. Señor bendito. Vamos a las alturas. Miren para abajo. Mira, de ¿qué hoyo hay, po? ¿Ah? Allá abajo les espero, dijo ella, pero no. Dijo para abajo. ¡Ay, aquí fue! Y se fue para abajo. Y no se golpeó. No hay que agarrar. Un palo, güey. ¿Y usted qué sintió, Carlos? No, yo gente que la alma. O sea que aquí fue la pasada, ¿sí?, que nos contó aquel día. Sí, esa fue. Ah. Mira, es que mira a Wendy, cómo se ve ahí. Qué barranco. Ay, un perro que fue y se murió. Me quedó un peñón así. Pobrecito. Uno es el doggy, vos. No. Ese perro está vivo. Es que aquí está lindo. ¿Para dónde va, Irma? Renuncio. ¿Dónde? Y aquí la gente no lo dice, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Ahí está el puestito como de casa. ¿En serio? ¿Sí? Para la salida no está fácil. ¿Para abajo? ¿Sí? Vienen por ahí todos los puestos de casa. ¿Y que quiera casa? Sí, mira, ahí está el puestito. Si me hubiera gustado, mira. No está fácil la salida. Hoy sí hemos sacado las libras que tenía. Hoy sí. Las libritas de pan. Hoy sí. El pan que hemos comido ya lo sudamos. ¿Por qué se llamará giote rojo? Este es el palo giote. Uy, ¿quién se mira? ¡Ay, no! Ay. No, de verdad me dio miedo. Deje bien, ma. ¡Uy, uy! No, de verdad, asusta. ¡Pase! ¡Pase, pase, pase! Uy, el maletín. Iguanaba, el maletín. Agáchese.
solitas, Oh, hay un nido de palomitas. No, para llegar allí a verlo, no está fácil. No está fácil. Un vientazo, a ver a dónde, mira que hay el nido. Aquí, está una, aquí encontramos una mona. Aquí va a grabar un nidito de tortolita. Ahí está. Vaya, voy a caer con tu teléfono. Aquí está la Wendy. Hoy sí la vi de la cámara. Vamos a ver si está ahí. Mira. Están los huevitos. Sí, uno tiene. Un huevito tiene. ¿Ya lo vio usted? Sí. ¿Ya la saliva? No, y cómo lo hacía lo que le echa el teléfono que lleva abajo. No, porque si no lo lleva la culebra. No, no lo lleva. Oye, Wendy. Agarra esta cosa. Ahí está. Vaya, vaya. Sí, sí, sí. Vale que cruzó este palo donde estaba. Pero es fino porque no se quiebra. Ya casi llegamos. Conste que allá queda el nidito, ¿ves? Ya le vamos a enseñar. Solo lo mostramos. Ay, María, ya que le venimos a mostrar para allá. ¿Ya vamos a llegar a dónde? A los pocitos. A los pocitos. Al pajar que le dije. Pérez, y el palo tiene bastante. Mira cómo es. ¿Qué tiene mango este palo? Qué preciosura de árbol. Aquí se llama el pajal. ¡Mango quiero yo! ¡No lo ¡Qué bajito! A mí me está sin miedo, le calla. Mira, que hay otra cajada. Mira. ¡Se van a ir al barranco! ¡Ese está grandote! Y son los únicos que están bajitos. Para hacer fresquito de mango. Vamos. Pues si casi siquiera si hubieran estado todos bajitos. Vilma, para allá bajito. Necesito 5 para llevar. Bajarlos entonces. Allá. Bajarlos entonces. Bendito es eso, bendito. La Vilma. Aquí está uno. Ahí está uno. ¿Ah? ¿Es qué? ¡Un cangrejo! ¡Está! ¡Está! ¡Te juero! Ahí tiene que estar. Aquí se metieron para allá. Agarralo. Mira, no la vayamos a sacar. ¡Ay, qué grande! ¿Qué? ¡Carla! ¿Sí? ¡Ay, la hormiga! ¡Dios mío, bendito! ¡Mire, ve! ¡Ay, qué chido! No le voy a caer la piedra, mamá. No le voy a caer la piedra. No le quité las manitas. Peña, Vilma. ¿Vale? Peña. No le quité las manitas porque lo vamos a dejar ahí. ¡Mire cómo hay! Qué chiquitito, pero solo los estamos grabando para mostrarlos. Sí, para mostrarlos. Por eso no les va a quitar las manitos porque se van a dejar ir. Los vamos a dejar ir. Ando uno grande. ¿Cuántos hay en esta quebrada? Los que sean. ¿El grande que tiene ahí? Tiene valor. Ay, miren cómo está. ¿Cómo? Está llenita de huevitos. ¿Cuál, señor? ¿Cuáles son los huevitos? ¡Ay! ¡Mira! Y tan chiquita, Carla. Lo que pasa es que es para... ¿Cuánto cangrejito, Vilma? Mire. Mira, Vilma, es primera vez que miramos una cangrejita con huevo. Y amarillitos son. Carla, pero están chiquitos. O sea, que aquí sí hay cangrejos, Carla. Son pequeños, aquí los cangrejos chiquitos. Vaya, para que mire que lo vamos a ver. Vaya, ahí quedan, ¿ves? Ya va corriendo. Ahí va, ¿ves? Ahí está en huevo. No se al voltear aquí. ¡Nena, la hormiga! ¡Ay, ay! Es que hay bastante, ¿no? Me da uno. Habla, pero es que están chiquitos. ¿Dónde están? Mira, ve. ¡Este es uno grande, mi hija! ¡Ay, es un grande! ¡Uno grande! ¡Me asustó! Mami, te va a morder. ¡Me va a morder, la va a morder! Te va a morder, mami. ¿Es el que viste, Vilma? Sí, es ese. Por tan chiquito. Aquí saben. ¡Ay, pero qué grande! Mire, ve, qué lindo. Es que...
Señor Jesús. Dice, mira en la posta cómo la tengo llena de hormigas. Señor. ¡Mira! Pero qué a ver, cangrejo. ¿Qué dice? No lo voy a tirar de la muerte. No, hombre, aquí sí hay cangrejo. Vaya, buen de la madre. ¡Hay hormigas! ¡Ay, sí! ¡Voy a metido! Tan chiquito, solo es para mostrarlo. Ah, no, y la es así como año. Pero es que si hay cangrejo. ¡Wendy! ¡María, las hormigas, por Dios! ¿Qué se mueve ahí? No, es la cuerda. ¿Señá? El mismo animal en serio. Espérate, tenerlo. Levantalo más. Y en esas peñonas más grandes, ¿dónde va a haber más grandes? Sí. Sí. Vaya, ay, solo era para presentarles que en esta quebrada sí hay, sí hay cangrejos, cangrejos. Pero no se agarran. Porque están muy chiquitos. Pero tienen que ver grandes, Carla. Solo así. Solo así pequeños. Ah. Pero es que abundan. Bueno, pues entonces, amigos, aquí nos despedimos y pendientes para un próximo video. ¡Saluditos!